Hola, buenas, ¿qué tal? Hoy te enseñaré a configurar el modo no molestar. Para empezar, ¿qué es el modo no molestar? El modo no molestar es una funcionalidad de Android que permite que, aplicada en Android 5.0 Lollipop, que permite que, que no te lleguen notificaciones durante un tiempo o para siempre, o simplemente una forma de silenciar el teléfono sin que tenga la tentación de cogerlo. Aunque es verdad que en algunos teléfonos de Google han sido aplicados y cambiados por el perfil de silencio, esta función permite también silenciar el teléfono por completo para que solo suene alarmas y demás. Esto fue aplicado debido a que Apple lo sacó en sus dispositivos iPhone y conforme ha pasado los años, Google lo ha mejorado con otras funcionalidades que igualarán a Apple. Entonces, tú para siempre te has preguntado cómo configurar el modo no molestar. Así que en este vídeo te voy a enseñar cómo configurarlo. Siempre podemos hacerlo de las dos formas. En la barra de notificaciones siempre encontramos el modo botón de no molestar o en ajustes, sonido y modo y preferencias de no molestar. Así que vamos a configurar este modo. Lo primero es activar, ¿vale? Podemos configurar de las siguientes maneras. Lo marcamos aquí, ¿vale? Más opciones. Vamos a mostraros cómo podemos hasta. Uy. Vale, mira. Uy. Se puede configurar de las siguientes maneras. Silencio total. Que no suenen ni las alarmas ni nada. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos configurar hasta una hora, por ejemplo, yo que sé, hasta las 1, 2 horas, hasta 9 o hasta que lo desactive. En solo alarmas es igual, en solo con prioridad. Y aquí vamos a las partes configurables. Yo tengo así, en solo alarmas. Prioridad de solo permite. ¿Qué podemos priorizar? Pues, por ejemplo, los recordatorios, algún recordatorio que tengamos de Google que nos hayamos puesto, eventos que tengamos, citas de médicos y demás, mensajes de por ejemplo, de contactos, de mensajes de contactos, repetir las llamadas. Vale, esto vamos a quitarlo, yo lo tengo de así, que no pasa nada. O sea, lo tengo en solo alarmas, no en solo permite. Podemos bloquear que la pantalla no se dé notificaciones hasta que no despleguemos la barra de notificaciones, o sea, hasta que no lo desbloqueemos y veamos las notificaciones. También tenemos las reglas automáticas, cuánto de, en este caso, una regla, cada vez que entre el weekend, el fin de semana, pues tal día, a la hora de ese momento el teléfono va a desactivar, va a proceder en modo no molestar. También tenemos por la noche, por si imaginaos, o sea, las semanas de noche, es que esto es para la gente que trabaja, ¿vale? En plan, imaginaos, ¿no? Estamos trabajando y decimos, bueno, pues no quiero que después de acabar el trabajo me sigan molestando el WhatsApp, los grupos y todas esas cosas. Así lo tendremos también como configurable. Y en eventos, pues, por ejemplo, si estamos en el médico y demás también. Podemos configurar nuestro propio gusto. Así que nada, espero que te haya servido este ajuste de no modo no molestar, esta forma de configurarlo. Y pues levanta la manita de like para apoyar el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.